No te rindas, Jess. ¿Qué es eso? Un muflón. Ni idea de qué hace por aquí. Debe de haberse extraviado. 5 más. ¿Está asustado? Sí. Supongo que las tormentas le habrán ahuyentado. No lo sé. ¿Puedo disparar? En una situación así, debes prestar atención a lo que te rodea. Tu mente se escurrirá por la mira. Y tu conciencia disminuirá. Recuerda que cuando aceches a ese muflón, debes descubrir que te acecha a ti, pequeña. Bien. Perfecto. Ahora dime, ¿qué percibes? Pronto lloverá. Bien. ¿Qué más? No sé, hay una manada de coyotes a unos 100 metros al noroeste de aquí. Sofía, 5 más. ¡Dale! Levanta las manos. Otra vez. No, ya basta, mamá. Así es como te matan. Así es como le cogen a uno. Morimos porque nos dejamos matar. Te enfrentarás a un ario enorme, muy fuerte y fanático que puede aguantar el dolor un segundo más que tú. Un segundo, tan solo. ¿Cuándo se acaba, mamá? Escucha, niña. Sobrevivir es aceptar el sufrimiento, levantarse y cargar con él. Vale. Ahora 5 más. 5 más. Hay que joderse. Esa boca, Sofía. ¿Papá? Sí. ¿Qué más? ¿Papá? ¿Te marchas? ¡Joder, la hostia! ¡La hostia! Vigila el entorno. Te salvará la vida. Vamos. Dispara. Antes de que llueva. ¿Tenéis hambre? Pero mírate. Bien hecho. ¿Todo bien? Vaya, bien hecho, Kenneth. Empezaba a pensar que no tenías instinto asesino. ¡Que te den, Arthur! Chicas, portaos bien, ¿vale? ¿Qué vamos. Va? ¡Es un cumplido! ¡Cállate! Las niñas ya son unas mujercitas. Van muy rápido. ¿Qué pasa, cariño? Hay que ponerse a cubierto. Bisturí. Así que sois hermanas, ¿es eso, verdad? Gemelas. Hijas del famoso Capitán Blaskovich, el héroe. Menos Abby, una amiga de la familia. Señora, estuvo aquí, lo sabemos. Es cierto, algo estaba buscando. Luego nos ayudó a luchar contra los nazis y después se marchó. Trae más éter, Jack. ¿Hay antibióticos, Jack? El pobre Jack es mudo. ¿Para qué quieres antibióticos? Tiene peritonitis. ¿Y cómo lo sabes? Abdomen hinchado, respiración rápida, tiene el peritoneo inflamado con posible septicemia. Necesita antibióticos. Vaya, ven aquí y ayúdame. Pasa. Señora, por favor. Todos por aquí me llaman Yuyu. ¿Nos ayudarás a encontrarle, Yuyu?
Trajes potenciadores. Sí. Por aquí no tenemos nada parecido. ¿Sabes disparar? Por supuesto. No habéis matado nazis, ¿verdad? Vamos a ver. Nacimos para matar nazis. ¿Has oído, Jack? Para matar nazis. Vaya. No hemos matado a nadie. Vale, Arthur, no hace falta que lo sepan. Pues muy bien. Puede que tenga una misión apropiada para asesinas de nazis como vosotras. Justo después de que Berlín echara del poder al anterior comandante en jefe, el general Lothar Brandt, enviaron a un nuevo general para que combatiera la rebelión en París. Este general se encuentra a bordo de un zeppelin llamado Nachtfalter. Primero matadle. Luego nos pondremos a buscar a vuestro padre. ¿Le pegamos un tiro desde aquí? No estás preparada para esto. Vas a fallar el tiro. Sí estoy preparada. Vale. Deberíamos intentar acercarnos. Bajamos hasta allí. Me acerco sin que me vea por la izquierda y tú por la derecha. Le acorralamos y le matamos. ¿Pero estás llorando? No estoy llorando. Tengo náuseas. Solo eso. ¿En serio vas a dejarme? Joder, no. Entonces vamos, señorita Blaskovich. Recuerda qué harían papá y mamá. ¡Keine Bewegung! Was hast du noch für rein? ¿Estará bien? Puede estar herido. Podemos encontrarle. Lo conseguiremos. ¿Estás de coña? Lo tenemos todo controlado, tía. Sí, joder. Recordad, chicas. Sois las hijas del hombre que mató al puto Adolf Hitler. Habéis nacido para esto. Vuestro objetivo, el general Winkler, debería estar en la parte delantera del Zeppelin. Recibido, Harster. Seguro que contienen algo interesante.
Hace falta un código para abrir estas puertas. Veamos si podemos encontrarlo. Hace falta un ordenador para descifrar esto. Tengo el código SOF. Hermanas Blazkowicz. Y que lo digas. Mira lo que he encontrado. Un mini ordenador. Quizá tiene información interesante. Andere Position! Feuer frei!
puedes creer? Estamos tiroteando nazis en un punto cerrado. Ojalá papá pudiera vernos. ¡Me encantan estos mini ordenadores! Seguro que contienen algo interesante. Sof, ayúdame con esto, ¿quieres? Un montonazo de material para un libro, Sof. Sí. Espero tener tiempo para escribirlo todo. Te lo voy a contar. ¿Por qué no vas con él a cazar alguna vez? Yo solo cazo nazis, Jess, no animales.
Puedo con esto sola. ¡Ayúdame! Atención, chicas. Ha llegado información sobre el general.
Por lo visto, está probando una nueva gama de trajes potenciadores nazis. Tened mucho cuidado. ¿De acuerdo? Claro, Abby. Mandemos un mensaje a los nazis. ¡Metales! Quedo a dormir. Genial. Niñas, ¿nos dais un momento? Niñas. ¿Eh? ¿Qué es eso, Abby? Es un micrófono. Parece sacado de Arthur y Kenneth. ¿Lo has construido tú? Sí. ¿Quiénes son Arthur y Kenneth?
¿Que no has leído Las aventuras secretas de Arthur Pennington y Kenneth Van Holtzhauser? Joder, ¿dónde has estado viviendo? Llévatelo. No tengo tiempo de leer novelas. Arthur y Kenneth son superespías, ¿vale? Y entonces... No, espera, calla. Escucha. Las chicas estaban preocupadas. Aunque no se quejaron ni nada. Ya se había marchado antes, pero nunca así. Ni llamadas. Ni cartas. Nadie sabe dónde está. Se ha esfumado. Bueno, mis agentes me informan de que dejó el país con identidad falsa hace unas 4 semanas. Pero después de eso, nada. Anya, ¿notaste algo peculiar justo antes de que se fuera? No. No lo sé. Depresión, quizá. A veces se tira un día sin decir nada. Como en el psiquiátrico. Ya sabes cómo es. Su melancolía. Sí. No puedo ir tras él, Grace. Tengo que quedarme aquí y cuidar de las niñas. Tú diriges el FBI. Es que no hay nada que puedas hacer. Escucha, ten por seguro que si alguno de los agentes pudiera hacer algo al respecto, le pondría ello al momento. Ya sabes cómo es él. No quiere que le encuentren, Anya. Y si el puto BJ Blazkowicz no quiere que le encuentren, no existe nada, ni nadie en esta buena tierra de Dios que le vaya a encontrar. Ya. Sí. Una putada. ¡A la mierda! No van a buscarle. Es que nadie hace nunca nada. ¡Qué mierda, joder! Deberíamos hacer algo. ¿Qué harían Arthur y Kenneth? Es solo una ficción, Jess. Ya lo sé, idiota. Solo pienso en voz alta. Recibo algo de arriba. Si arriba no hay nada. ¡Hola! ¡Buah! ¿No sabíais que esto estaba aquí? Negativo. ¿Qué coño es este sitio? Mirad esto. Esa es la letra de Seth. ¿Ese quién es? Clave pájaro negro. París, catacumbas. Ahí lo tenéis. Vuestra pista está en París. Sabéis que si les decimos algo, no harán una mierda. Entonces supongo que depende de nosotras. Me pregunto, ¿qué hora será? Es la hora de que Arthur y Kenneth indaguen en esta situación tan peliaguda. Sí, joder. Sois muy raras. Abby, Super Search Folder, ¿pero qué coño crees que haces? Vamos a la hamburguesería, madre. Abby, volved aquí ahora mismo. ¡Joder! ¡Se está cortando! ¡Abby! Os voy a enseñar algo bueno. ¿Y estos trajes de dónde han salido? Los he hecho. Los generales nazis los llevan y ahora vosotras. Joder, joder. Eres la hostia, Abby. Solo terminé un proyecto de Seth. Su última voluntad. En la bodega hay más cosas en las que trabajo. No me extraña que te quieran en la división de investigación avanzada. Quizá en vez de eso te envíe al reformatorio. Sonaba cabreada por la radio. Le da igual lo que piense su madre. Me da igual lo que piense cualquiera.
¿Eres pájaro negro? ¿Y vosotras quiénes sois, chicas? Joder, no quiero volver a hacer eso. A vida o muerte, tía. Como papá nos enseñó. Buen trabajo, chicas. El general Winkler ya está fuera de juego. Ahora a las catacumbas. Yuyu quiere hablaros.